Santa Bárbara de Samaná es una ciudad en la península de Samaná, en República Dominicana. Tiene un mirador hacia la bahía de Samaná que alberga a miles de ballenas jorobadas durante la época de apareamiento, lo cual ocurre en el invierno. Cuenta con atractivos turísticos como son Cayo Levantado, una pequeña isla en el nordeste de la bahía de Samaná. En ella se encuentran hermosas playas de arena blanca. Otros atractivos son el Parque Nacional Los Haitises, la Playa Las Terrenas, Las Galeras, El Portillo, Playa Bonita, Playa Cozón, Playa Frontón y Rincón de las Galeras, entre otras. Vamos a quedarnos en los puentes de Samaná y los recorreremos desde Cayo Linares hasta Cayo Vigía. Los puentes que unen estos cayos son un atractivo turístico inigualable de esta bahía. Han sido denominados también con los nombres de Samaná Walking Bridge y Brook Samaná Van Leona. Iniciamos nuestro recorrido hacia los cayos, subiendo por los escalones al lado del Hotel Cayacoa. Un recorrido en el que nos acompañaron muchos vacacionistas. El lugar es muy frecuentado en el interés de disfrutar la espectacular vista de Santa Bárbara de Samaná. Primero recorrimos 90 metros desde tierra firme hasta el primer cayo, o sea, el Cayo Linares. Ya cruzamos la primera parte del puente. Ahora a tomar impulso para seguir. Tenemos que recorrer 550 metros para llegar al Cayo El Vigía. Durante todo el recorrido la vista es impresionante. Se puede ir apreciando al fondo el malecón y el muelle de Santa Bárbara de Samaná y del otro lado la hermosa bahía. Pero esta travesía apenas inicia. Los visitantes desafían la inclemencia del sol para recorrer el puente. Después que estás ahí, te das cuenta de que el sacrificio vale la pena. En medio del puente nos encontramos con este joven, quien desde las alturas del mismo desafía el peligro y muestra sus dotes de clavadista a cambio de apenas 100 pesos. Yo estoy diciendo la verdad, eso está lleno de agua y la madera está llena. ¿Y aparece gente que te paga en antifaz? Lo que me den, yo lo cojo hasta 100 pesos. No relaje. ¿Tú coges 100 pesos para tirarte ahí? Porque, mire, yo tengo que ir mojado. Sí.
seguimos recorriendo el puente. Ya faltan menos de 100 metros para llegar al Cayo El Vigía, también conocido como el Cayo del Puente y la Playa. Ya desde este lugar se pueden observar con más claridad las embarcaciones que atracan en el muelle. Si se observa bien, también es frecuente ver estrellas de mar en las aguas cristalinas. Llegando al cayo, vimos personas bañándose en la playa. Mientras al otro extremo habían personas pescando con anzuelos, otros estaban tomándose fotos. Según nos informaron algunos lugareños, en este lugar es muy frecuente ver los arcoíris. Dicen que es un gran espectáculo que muchos esperan para fotografiarse. En medio de una vegetación impresionante, avanzamos a través del corredor que forma parte de la infraestructura construida en el lugar. En el interior del cayo hay estructuras para que los visitantes puedan descansar del recorrido. Un punto negativo que las autoridades deben tomar en cuenta es la falta de mantenimiento y el mal estado de los baños. A finales de la década de los 60, durante los primeros 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, fueron construidos estos dos puentes peatonales como parte de los trabajos de mejoramiento de las vías de comunicación e infraestructura turística de la provincia de Samaná. El puente que comunica Tierra Firme, o sea, Cayo Linares, de 90 metros de largo, tuvo un costo de 147.303 pesos con 87 centavos, mientras que el puente Vigía Linares, de unos 550 metros de largo, tuvo un costo de 637.351 pesos con 17 centavos.